Muy bien, señores, ya está la grilla de partida para lo que será la segunda final del año de la clase B. Vamos a repasar la pole, ya en la clasificación temprano quedó para el número 4, Yamil Duf. En el segundo lugar va a alargar Alejandro Serra. La segunda línea, la máquina 9 de Martín López y la número 1, el campeón Matías Sicardo. En tercera línea de la grilla de partida, Julián Carmody con la máquina número 10 y Nazareno Carreras con la máquina número 6. Cuarta línea, la máquina número 2 del Pato López, la 50 de Hernán Ferrari. En la quinta línea va a alargar Mariano Peretti con la 7 y Cristian Reverdito con el Ford 8. Luego está Luis Ponte con la máquina 88 y Kevin Alcaraz, que le pudo calzar a su auto la caja de cambios y va a ser de la partida. Y cierran la máquina de Daniel Duf, que fue el que pidió los 15 minutos de permiso para terminar su auto, y el Chavo López cerrando la marcha. Tommy, habrá que ver qué pasa ahora, ¿no? Cada uno en su cajón y van a alargar la segunda. Se va a cerrar la primera doble jornada con un singular éxito. Más de 2.000 personas mínimo en el Autódromo Ciudad de Gualeguaychú. Una tarde a sol, a puro sol, a pleno, ni una nube casi sobre el Autódromo Ciudad de Gualeguaychú. No hay viento, está espectacular para correr y ver cómo los pilotos se desplazan en la pista del Autódromo Ciudad de Gualeguaychú. Todo dispuesto, habilitado del fondo. Se va a apagar el semáforo y van a largar. Ahí se viene, largaron. Se largó la segunda fecha de la clase B. Ahí están saliendo todas las máquinas. Veremos quién dobla en la punta. Va a cerrar primero. Por afuera le dio para doblar segundo Yamil Duf. Ahí están juntándose todas las máquinas en el primer curbón. Están saliendo algunas máquinas, veo que van por afuera y se juntan. Hay algunos toques que ya iremos analizando y viendo cuando estén pasando aquí, pero ahí vienen, señores, los punteros, confirmando que Alejandro Serra es el primero. Se quedó, pasó Yamil Duf, se quedó Serra y está tercero Martín López, cuarto Matías Sicardo, ingresando al curbón. Allí las máquinas de la clase B dando el show. ¿Lo pasó? ¿Lo dejó pasar? Me fue rara la maniobra. Me parece que se fue un poquito largo en el frenaje Alejandro Serra, y Yamil Duf ya venía midiéndolo, metió el auto y ya es el nuevo puntero de clase B. Impresionante cómo se abrió, sí, Alejandro Serra para el sorpaso de Yamil Duf. Ahí vienen todas las máquinas, las 5 un ritmo bárbaro, guarda con el campeón Icardo que está a los escapes de Martín López. Pasó Yamil Duf, pasó Serra. Ahí se mete entre dos autos, espectacular Matías Icardo, se metió en el medio de la pelea por el tercer puesto entre Serra y López. ¡Alala! Impresionante. Hay pescar, Wilson. Hay pescar, y me parece que el puesto de Matías Sicardo, que hizo una maniobra, pasó entre dos autos, creo que le arañó los espejos de su Falcon, pero me parece que no era válida porque el pescar ya está en pista. Claro, puede ser que por eso, ¿no?, que hayan mirado la marcha, porque a los dos por el medio los pasó limpito. Bueno, veremos cuál es la causa, qué auto está faltando. Hay pescar en la primera vuelta, o después de la primera, aquí en el Autódromo Ciudad de Gualeguaychú. Hay auto de seguridad, a ver. Están las máquinas en la recta puesta. Ya devolvieron los puestos, ¿eh? Ya devolvió los puestos. Devolvió el puesto Matías Sicardo. Lo que alcancé a divisar desde aquí es que en la recta principal, Alejandro Serra saca la mano por el pequeño orificio que tiene la ventanilla, marcando que bajen un poco la velocidad. Seguramente ya había divisado al final de la recta que se encontraba el pace car. Ya devolvió la posición Matías Sicardo, que había saltado del cuarto al segundo puesto. Impresionante, sí. Ahora se entiende, ¿no?,
¿no? El zarpazo, el movimiento que hizo la máquina de el campeón. Bueno, veremos qué cuál es la situación. El Pescar que viene acompañando la marcha, a ver si va a haber otra vuelta o no en el inicio de esta segunda fecha, cerrando la clase B, esta doble jornada, reitero, con un singular éxito, porque estuvieron las 14 máquinas en la segunda fecha del año, faltó solo la de Kevin Alcaraz en la primera. Ahí va el Pescar, a ver, va a haber otra vuelta con Pescar. Ahí va, se siguen agitando las banderas amarillas, así que va a haber otra vuelta con Pescar. Debe estar complicado en la curva 1, ¿no? Así es, ha revolcado un auto en la curva 1. Y para destacar también, sumándome al singular éxito de la categoría, como bien decías, agradecer más que nada al público que se ha hecho presente aquí en el Autódromo de Gualeguaychú para acompañar las dos categorías, tanto el TC del Litoral Clase A como el Clase B. Realmente da orgullo ver a casi toda la recta completa de, mejor dicho, toda la recta completa de autos y de gente, y ni hablar de acá adentro en boxes, que también hay mucha concurrencia de público, y eso me parece un gran inicio para la categoría. Bueno, me parece que se viene aproximando acá Nazareno Carreras, que no está en competencia. Vendrá ya a entregar al sensor. No está en la competencia la máquina número 6. Aquí viene ya, bueno, despidiéndose Nazarena. Ahí se va a relanzar en esta vuelta. Ahí bandera verde. Se va a relanzar la competencia en la tercera vuelta del mismo. Se fue el Pescar. Ya están en competencia. Aceleran todas las máquinas a la entrada del curbón. Y allí van cerrando ya con giros a la izquierda la salida del curbón. Primero Dub está tomando diferencia porque Serra estaba arremetido allí por Martín López, y ahora le vuelve a sacar algo de diferencia. Ahí viene la máquina para cumplir el tercer giro, uno con Pescar. Ahí va Yamil Dub, señores, el piloto de Lucas González marcando el camino. Ahí está la Chevy. Sexto, Cristian Reverrito. Séptimo, Luli Ponte. Octavo, Kevin Alcaraz. Noveno, Peretti. Décimo, Hernán Ferrari. Y viene para cerrar la máquina número 11 de Gustavo López. La máquina del Chavo cerrando el puesto 11 de los autos que están en competencia. Wilson, se relanzó la carrera y a mí no me queda nada claro todavía cómo lo suelta el Pescar. Antes, en la primera fecha, lo soltó en el inicio de la recta principal y ahora lo suelta en la chicana. Así que va a ser cuestiones a rever para la categoría para la siguiente fecha. Exactamente. Ahí intenta atacar Mariano Peretti alguna posición en la de Kevin Alcaraz, pero mantiene el piloto del Torino. Se va a quedar Horacio Dub. Ahí está el padre de quien viene puntero, va a boxes, abandona Daniel Dub la máquina número 99. Los pilotos que ya vienen para cumplir un nuevo giro hacia la izquierda van a ingresar a la recta principal, en la segunda final de la clase B, señores. Ahí está Yamil Dub acelerando a fondo. Primero sexto ahora, Cristian Reverrito. Se está quedando el Torino de Alcaraz. Viene Hernán Ferrari, viene Mariano Peretti. Perdió el Torino naranja número 12, dos posiciones respecto de la vuelta anterior, el Torino de Kevin Alcaraz. Yamil Dub, que viene en la primera colocación con una pequeña ida de cola, pero Matías Sicardo en la cuarta colocación viene bloqueando, tratando de subirse al tercer escalón del podio. Lo acecha por todos lados, le muestra el auto por afuera y por adentro a Martín López, que no puede despejarse, que no puede descuidarse, que no puede dejar de mirar los espejos, porque ahí lo tiene el campeón. Ve la marea verde que se le viene. Mientras tanto está más cerca Serra de Dub, no mantienen. Ahí van en la lucha por el tercer puesto. A ver si intentan esta la salida Matías Sicardo.
Ricardo. Están saliendo de la zona del curbón del Aeroclub las máquinas de la clase B. Ahí viene Jamil Duv marcando el camino en un excelente fin de semana. Segundo cierra y va Ricardo. Los dos pisan el delito. Ricardo va a ser tercero. Va por afuera. Tercero Matías Ricardo. Aprovechó la rueda de cambio que venía tercero, saltó al último escalón del podio Matías Ricardo, y me parece que va en casa de un poquito más adelante. Se vuelve a frenar en el frenaje de la primera curva del circuito, pero mantiene Ricardo la tercera posición. Habrá que estar atentos, igual no se da por vencido Martín López. Allí viene Serra, hay lucha por el primer puesto, está más cerca el piloto de Concepción. A ver, ahí están los dos, el Luis González y el de Concepción, tercero y cuarto, más lejos de López, y ahora está Carmody más cerca de Martín López también, para luchar por el cuarto puesto. Se está acercando Serra, estamos promediando la carrera, la segunda fecha de la clase B de este tercer del litoral, que ha presentado un marco número de gente, de público, de todo. ¿Cuántos kilos de asados, Romero, no hay acá? Impresionante. Ahí va a venir Jamil Duv buscando la recta principal. Ahí va Jamil, primero Duv, segundo Serra, tercero Ricardo, cuarto Martín López, sexto Cristian Reverdito, el resto viene bastante lejos de los punteros. Alejandro Serra, que le viene dando pelea por el primer puesto ya. Jamil Duv, que hace la primer curva, y en el tercer lugar, ojo con Matías Ricardo, que viene achicando tiempos. Prendido fuego el palco de Matías. Ahí viene Serra en la recta puesta, está los escapes, lo tiene ahí a tiro. Es de un error de Jamil Duv, Alejandro Serra, que ahora en el frenaje para ingresar al curbón, se van a volver a juntar las tres primeras máquinas. Se va acercando también el piloto Carmody al cuarto lugar, el quinto al cuarto, que es Martín López. Ahí van en el curbón, cuando está llegando un avión, mira, está aterrizando un avión allá en el Aeroclub. Ahí va a venir Alejandro Serra buscando ser el puntero de la carrera, pero Jamil da la sensación que tiene una buena aceleración. Jamil, me parece, tiene todo controlado. Me parece que vamos a tener lucha por el segundo y tercer puesto. Matías Ricardo viene de costado en todas las curvas. No sé si será un problema del 30-0 o ya no le queda más resto para tratar de achicar los tiempos. Pasaron López el quinto, Carmody sin ningún tipo de problema, no hay modificaciones. Acá viene Reverdito, ahí va a venir después Mariano Peretti y Hernán Ferrari, luchando los dos por un puesto también en esta segunda final de la clase B. Ahí pasan las dos máquinas y viene muy retrasado Luli Ponte, y ya les cuento quién viene cerrando el camino. Es cuando ya Jamil Duv y Serra e Ricardo están saliendo los tres de la recta puesta. Se acerca mucho Ricardo a Serra, a Ricardo lo tiene a los escapes, Serra lo tiene a los escapes. Se va quedando Kevin Alcaraz, ingresa a boxes en la máquina que venía retrasada, es el Torino de Kevin Alcaraz. Ahí va a venir, en la lucha está por el segundo puesto Jamil Duv, se va escapando de mientras, pero no, ahí se vuelve a acercar Serra. Cuando hay que frenar se acerca, cuando hay que acelerar toma diferencia. Se abre el rezagado, se va a ir a boxes el Chavo López. Intenta Serra por adentro, recta principal, a ver cómo doblan. Va a doblar primero Duv, me parece así. Mantuvo la cuerda Duv y quedó segundo Ricardo. Perdió la posición Serra, Tommy. Lo ganó todo Ricardo por fuera. Segundo Ricardo pudo mantener Jamil Duv la primera colocación y Alejandro Serra, que quedó tercero. Impresionante el espectáculo de los tres primeros. Son tres muy buenos pilotos con tres muy buenos autos. Ahora va Ricardo a la casa de Jamil Duv. Estos dieron mucha lucha el año pasado. Lo va a buscar Ricardo, a ver, va a ingresar al curbón.
Cerro está atento también, dobla hacia la derecha, ahora va hacia la izquierda, parece un trencito de la clase B, uno pegado al otro, los tres primeros, va Cerro por adentro, y Carlos va por afuera, se lo comió, está segundo, y Carlos tercero, Cerro, estaban así en realidad, intentaba ir por adentro, ¿no? Última vuelta, van a ingresar a la última vuelta apasionante. La verdad que sí, Wilson, segunda final para agarrarse los pelos, de los nervios, no apto para el que tenga problemas de presión. Primero Yamil Dub, segundo Matías Icardo y Cerro que quiere recuperar lo perdido. Primera curva del circuito, dobla tranquilo, Dub, se acerca, Cerro, Ricardo, ahí está el frenaje, las cuatro primeras máquinas, el cuarto Martín López, ahí están saliendo, van a ingresar a la recta puesta, intenta, pone todo Ricardo para superar a Dub, a ver, ahí van en la recta puesta, señores, pero no le va a dar Yamil Dub, que tiene una máquina con una muy buena aceleración, mantiene el primer puesto, acelera por afuera, Ricardo le muestra el auto, están ahí, doblan a la par, se va Ricardo porque no frenó, se va Ricardo, entraron a la par, Ricardo se fue, se pasó de largo en el curvón, vuelve a la carrera ahora, en el tercer lugar, señores, va a haber bandera verde, impresionante espectáculo de la segunda final de la clase B, intenta Ricardo, se vuelve a ir Matías, afuera, ahí está Ricardo perdiendo la tercera posición, también va a ganar Dub, ganó el de Lucas González, segundo Cerro, tercero Martín López, cuarto Julián Carmody, ahí viene Ricardo, que le puso todo, pero termina en el quinto lugar, el campeón, que lo buscó y no lo encontró, hay una hora de Cristian Reverdito para llegar, muy bien lo controló al auto, la entrada Reverdito de la bandera cuadros, llegó Hernán Ferrari, ahí va a llegar Mariano Peretti y Luli Ponte, el de Concordia cerró la clasificación, impresionante espectáculo dieron en la segunda del año la clase B, otra vez el de Luca González se quedó con la competencia de punta a punta, fue segundo por muy poco también Alejandro Cerro, y al podio la Chevy de Martín López. Fue un fin de semana nuestro, así que bien merecido lo tienen los muchachos que han trabajado en el auto para que yo pueda hacer hoy lo que se logró. A destacar el acompañamiento de tu gente. Por supuesto, gracias a ellos es impresionante lo que me vienen bancando, así que esto es para ellos.